En este anime veremos a una joven quien reencarna en un mundo donde se usan las piedras mágicas para hacer más fáciles la vida de las personas. Así, con sus conocimientos de su vida anterior, se convertirá en la mayor artífice mágica. Así que métele el opening. Esta historia empieza con nuestra protagonista en una oficina trabajando hasta altas horas de la noche hasta morir. Lo último que pudo ver fue su escritorio, no pudo hacer nada de lo que quería y si de verdad existe la reencarnación desearía tener otra oportunidad. Así se convierte en Dalia, su padre le muestra un artefacto mágico, estas son herramientas que utilizan la magia. En este país se usan en la vida cotidiana, facilitan la vida a las personas, pueden enfriar un cuarto o calentarlo. Por ejemplo, con una piedra mágica de fuego puedes crear luz y con una piedra mágica de agua creas un chorro de agua. Si le sumas una de viento, limpiar se hace más sencillo. Combinar estas piedras puede dar lugar a nuevos artefactos mágicos y ojito con esto porque no es igual a la magia. No todo el mundo puede usar bien la magia, pero cualquiera puede usar un artefacto mágico, hasta incluso ella. Así le muestra su nueva creación. El creador, o sea su padre, es llamado artífice mágico. Emocionada también quiere volverse tan genial como su padre, tiempo después le dio su propio espacio de creación, su amiga de vez en cuando la viene a visitar para jugar. Conversando, la amiga de grande quiere ser peluquera, a menudo practica con su propio pelo, pero al ser largo cuesta mucho secarlo. Con esto tiene una idea, crear la secadora. Usando una piedra mágica de fuego y una de viento podría lograrlo. Su idea es muy buena, pero por el momento necesita más experiencia para crearlo sola. Por la noche se queda a cargo solo de la señora de la limpieza, mientras su padre visita a un amigo quien es comerciante de artefactos mágicos. Acá empieza a presumir de su hija, además cree que es una prodigio. No va ni a la primaria y ya tiene un espacio de trabajo, él cree que no va a usar las piedras sin su autorización, pero lo normal es que los niños no hagan caso a las advertencias. Regresando más antes de lo previsto, la escucha gritar, todo está envuelto en llamas. Rápidamente usa un artefacto apagando las llamas, resulta que estuvo probando la combinación de las piedras y no le contó nada para sorprenderlo. Sus procedimientos estaban bien, pero aún no le había enseñado a calcular la potencia y cómo crear circuitos. Entendiendo cómo se siente, la ayudará a crearlo hasta que pueda por sí sola. Padre e hija se pasan toda la noche probando una y otra vez las posibles variaciones hasta crear finalmente la secadora. La señora lo regaña por mantenerla despierta toda la noche, incluso recién se habían comido la cena. A pesar de no tener el mismo pelo, sabe que siempre será su hija y es muy probable que algún día lo supere. Años más tarde, aún le falta más conocimientos para poder replicar la lámpara. Entiende cómo funciona, pero aún no controla tan bien la energía mágica. Cenando, tiene muchas ideas, pero que pueda construir solo unas tres. Su padre está seguro de que tarde o temprano hará historia en el reino como una gran artífice mágica. Aún le queda mucho por hacer, aún no sabe manipular bien la magia, tiene ideas a las que no sabe cómo dar forma, y tampoco sabe manipular bien materiales como los cristales de hadas, pero tarde o temprano podrá hacerlo y así algún día se convertirá en alguien que haga feliz a la gente con sus creaciones. Regresando de clases le presentan a Tobías, quien ya tiene experiencia trabajando junto a su padre, además es hijo de su amigo comerciante con quien para reuniéndose y bebiendo. Llegando, la lluvia fue a entregar unos documentos, esperando a que pase, se entera de que a pesar de beber mucho, su padre es un gran creador y la gente lo adora. En casa lo ve recontra mojado, a pesar de haber llevado un abrigo muy grueso, no evitó que se mojara. Esto le da la idea de crear un impermeable. Para ello utilizará a los slimes, a pesar de ser débiles a la magia, pueden repeler la lluvia. Pasando días probando junto a sus amigas varios tipos de prototipos de impermeables, logró por fin con una ayuda sutil de su padre la versión final, así registra el invento a su nombre. El joven acompañándola le duele aceptar que solamente fue su ayudante en esta creación. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar?
Increíblemente, su invento fue un éxito a tal punto de tener una gran cantidad de pedidos. Cuando se descubrió que estaban hechos de slimes, empezó la caza excesiva de estos. Reuniéndose nuevamente con su amigo, se descubre que sin su ayuda no habrían podido completar todos los pedidos. Al ser el líder mercantil y quedándole muy poco tiempo de vida, le propone que su hijo pueda casarse con la prota. Obviamente le entregará a su compañía para protegerla. Al ser su gran amigo quien se la está pidiendo, lo pensará. Finalmente se juntan. Este es un certificado de compromiso. Al firmarlo podrá proteger a la prota y su apellido. Comprometidos, le dice ser muy alta. Días después usa zapatos más bajos. Ahora le pide cambiarse de color de pelo porque llamará mucho la atención y debería de llevar maquillaje más ligero. ¡Apresar! ¡Apresar! Todo esto le pide porque se unirá a su empresa mercantil y no deben de manchar el apellido de su familia, además de ponerse unos lentes menos llamativos. Aceptando sin ninguna objeción, se le nota más apagada. Sus padres del joven siempre le paran recordando lo cuán genial de las creaciones de la prota. Y esta vez, mientras comen, le pide dejar de beber en público porque da mala imagen. En ese momento se informa que el padre del joven se desplomó, lastimosamente no sobrevivió. Ahora están en una crisis. Su padre era el único que conocía bien todas las operaciones de la compañía. Para empeorar las cosas, su hermano está en el extranjero adquiriendo mercancía. Encontrándolo bebiendo, su padre le cuenta que han arreglado las cosas en la compañía. Recordando viejos tiempos, desobedece la orden de no tomar bebiendo juntos. Una de las mañanas desea tomar una rica cerveza y mirando al cielo mientras recuerda a su hija se desploma. Desesperada, entra en la habitación. Lastimosamente, los doctores no pudieron hacer nada. Tiempo después, conserva la lámpara de su padre. Contenta, llega con su prometido. Acá nos enteramos que la prota aún no ha firmado los papeles del matrimonio. Y agárrate de algo, porque antes de que lo haga, su prometido le pide romper el compromiso. ¿Qué? La razón es porque el joven encontró el verdadero amor. La elegida es la recepcionista de la empresa y encima tiene planes de casarse. Increíblemente, la prota acepta tranquilamente la disolución del compromiso. El día de mañana verán los acuerdos formalmente en el gremio mercante. Y eso no es todo, porque el desgraciado ya trajo a vivir a la casa a su nueva novia. Sus amigos están indignados de que esté viviendo con la amante en su nueva casa después de haber estado comprometido por casi 2 años. Lo bueno es que aún no habían enviado los papeles de matrimonio. Obviamente no va a llorar por él, más bien ahora mismo irá a formalizar su ruptura y así sacar sus cosas de la nueva casa. El esposo de su amiga, siendo parte del gremio de transporte, la ayudará con la mudanza. Antes de todo, también se lo cuenta a su otra mejor amiga. Ella no está tan sorprendida de que no le haya afectado su ruptura de compromiso. Aunque se hubiera casado, era claro que no estaba enamorada de él. Parecían cercanos, pero no hablaba de él con cariño, y cuando charlaban era siempre de artefactos mágicos o materiales. Con esto no estaban destinados a estar juntos, pero tampoco era que la termine de esa manera. Lo bueno es que tarde o temprano encontrará a alguien mejor, aunque ahora no está tan interesada en el amor y mejor se enfocará en su trabajo junto a ella. Llegando la reunión, comenzará la anulación del contrato y la liquidación de cualquier cuenta conjunta según los términos del preacuerdo matrimonial. ¿Qué significa? No entiendo. En otras palabras, dejarán en claro qué cosa es de cada quien. Los testigos serán la subdirectora del gremio, su conocido, el administrador del contrato y el notario público. Para empezar, se han cerrado las cuentas que tenían los dos juntos. Ahora, como el joven es quien quiso terminar el compromiso, le pagará 12 monedas de oro en compensación. Con respecto a la casa nueva de los dos, se la quedará él, pero pagará 50 monedas de oro, que es la cantidad que la prota invirtió. Descaradamente le quiere dar solo 28 monedas y el resto después. Cambiar los términos en el proceso traerá problemas, así que se niega. El desgraciado reclama que lo está echando, ya le había prometido a su nueva novia que la traería a casa de inmediato. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! ¡Agárreme! ¡Agárreme!
Calmando las cosas, la señora le prestará dinero. Terminada la reunión, es completamente libre e incluso la felicitan después de ver tan mala reacción del joven. Empezando la mudanza, están por sacar su cama que compró para llevarse a la torre, pero ya había estado siendo ocupada por la amante e incluso dejó sus vestidos nuevos, además de unas joyas carísimas. Previniendo cualquier problema, harán un informe de todo lo que se están llevando. Tras repasar sus cosas y hacer una lista, llevará la llave al gremio y se mudará a la torre donde vivía con su padre. El notario, quien le ayudó en todo este proceso, le pide no dudar en llamarlo si necesita algo, ya que no pudo devolverle todo el favor que le hizo su padre. El esposo de su amiga le entrega unos bocadillos antes de marcharse. Sola, después de ordenar todo, se da cuenta que su compromiso lo arreglaron sus padres, según por el bien de los dos, y ahora que ya no están, era lógico que el joven haya encontrado a otra mujer que lo ame. En su vida anterior, su último recuerdo fue la textura del escritorio, vivía con la cabeza baja y murió del mismo modo. Para evitar que le volviera a pasar lo mismo, se esforzó en ser una buena esposa, pero terminó sola otra vez. Decidida a no seguir con ese estilo de vida, desde ahora dirá lo que le gusta y lo que no. Va a vivir su segunda vida como desee. Recordando a su padre, en este mundo tiene gente que la apoya. Así vuelve a su color. Acá nos enteramos que el amante era una noble y dejó el collar carísimo a propósito para decirle lo cuán superior es. Entre todo esto, su amiga le dice que cualquier hombre tan frágil como para forzar a una mujer a no destacar es olvidable. Eso es verdad. Despidiéndose, empezará a crear cosas nuevas e irá al bosque sola a recolectar materiales a pesar de ser peligroso. Cubriendo su pelo y usando un dispositivo que le cambia la voz a más masculina, además de estar totalmente equipada por si aparecen bandidos, se dirige al bosque. Supuestamente la zona es tranquila cuando de la nada sale un soldado al borde de la muerte, usando una de sus pociones locura. Él es parte de la fuerza de supresión de monstruos de los caballeros y el hijo menor de un noble inferior. Aprovechándose un poquito de su amabilidad, le pide por favor llevarlo a la ciudad. Esto no será ningún problema. El joven, a pesar de haberse curado, tiene malos ojos. Siente algo extraño desde que le entró sangre de monstruo. Para que se limpie, pasarán cerca de un río. En su carruaje solo tiene asientos delanteros cubiertos con tela impermeable, entonces no tiene que preocuparse por mancharlo con su armadura. En sus inicios, el joven tenía que cubrir de cera las tiendas y era muy tardado, pero ahora con esta creación todo es mucho más fácil e incluso son más ligeros. Lo indispensable sería que tuvieran una mejor ventilación, pero ocasionaría que su durabilidad se reduzca. Con esto último tiene la idea de crear un nuevo material. Pasándose de confianzudo, se disculpa. Llegando al río, se limpia la cara dejándola impresionada. Y como supuestamente es un hombre por llevar el pelo tapado, otro tipo de vestimenta e incluso un cambiador de voz, se saca todito. Dándole el abrigo de su padre, se queda una vez más impactada. Terminando de comer, ya no le duelen los ojos, pero aún ve medio borroso. La armadura que llevaba puesta es una escarlata. Al ser rápido, llama la atención de los monstruos. Y ojito con esto, porque quienes llevan esta armadura roja son quienes lideran la carga inicial. En otras palabras, al destacar tanto por su color, son la carnada. Esa es su difícil tarea. Así le agradece por su preocupación, pero su trabajo no es tan peligroso como cree. Cambiando de tema, le pregunta si le gustan los artefactos mágicos. Obviamente le encantan y vive de ello. Con esto en mente, quiere saber si existe alguno que sean espadas para la gente normal. Actualmente es muy poco probable, los únicos que pueden hacer lo posible son los magos y alquimistas. Lo que ella puede hacer es evitar que los cuchillos se oxiden y también afilarlo eternamente. Esas dos cosas serían muy útiles en las espadas. Generalmente las que llevan a la batalla solo están endurecidas. La diferente es la que lleva a su superior. Esta hace arder todo aquello en lo que se clava. Lo curioso es que nadie más puede usarla y si alguien la toca se prende fuego. En el castillo hay dos famosas espadas mágicas sin dueño y nadie es digno de ellas como para usarlo. Aún estando muy lejos de la capital, le aconseja dormir, encontrando
tomando vino blanco se lo toma. Horas después llegan en plena lluvia, para que no se enferme le deja su abrigo. Agradecido solicita saber dónde vive para pagarle por su ayuda, pero no es necesaria, ella ya disfruta del fruto de su trabajo. Insistiendo quiere invitarle al menos a tomar, entonces si la ve por la ciudad que no dude en saludarla. Quitándose su disfraz fue un día entretenido y está alegre de haberlo ayudado. La capital es una demasiada grande, por ello duda que vuelvan a encontrarse. Ahora los problemas empiezan en el gremio, resulta que su creación, la placa de calor, está a nombre de su ex. El desgraciado había dicho que ella supuestamente estaba de acuerdo. La señora, en representación del maestro del gremio y como representante del mismo, le ofrece sus mayores disculpas. Lo que ahora pueden hacer es denunciarlo por un contrato fraudulento. Lo otro es que el maldito acceda a romper el contrato de forma tranquila, así se evitará penalizaciones para su empresa. Los del gremio están sorprendidos de que no quiera denunciarlo. Esto tal vez lo hizo para proteger la reputación de su padre, ya que el joven era su aprendiz y podría manchar su nombre. El desgraciado trata de explicar que solo fue un malentendido. La realidad es que el artefacto mágico está registrado a nombre del desgraciado, e incluso el gremio confirmó que los engañó diciendo que ella estaba de acuerdo. Cuando se iban a casar crearían una nueva empresa, entonces por decisión propia quiso tener todo bajo un solo nombre, y como iban a producirlo en su empresa se apoderaría de todas sus creaciones. Un registro a nombre de ambos habría sido lo aceptable, pero al registrarlo solo a nombre del desgraciado, de haber habido algún problema o accidente no se habría enterado. En su cabeza pensaba que si eso pasaba se lo contaría. ¡Pero qué imbécil! Anular el contrato de la placa de calor hoy mismo es lo más sano. El maldito, usando la excusa de que se creó mientras estaban comprometidos, pide comprar los derechos y pagará lo que sea. Negándose lo pone contra las cuerdas. El gremio puede encontrar alteraciones en el contrato y deshacerlo e incluso denunciarlo. Y no es que quiera verlo en la ruina por romper el compromiso, sino que como creadora le duele que alguien más se apodere de sus obras. Además, siempre lo consideró como solamente el aprendiz de su padre. Eso tuvo que doler. Queriendo una vez más amenazarle, le dice que si rompe el contrato no le dará su empresa para sus artefactos. Harta se lo deja muy en claro, tiene solo hasta hoy para enviar los papeles al gremio y dejarán de trabajar como socios. Entrando su nueva prometida le pide no disculparse, la prota solo lo vio como su compañero. De regreso en el gremio, una vez que el desgraciado mande los papeles lo registrarán a su nombre, además no volverá a trabajar con su empresa. Al escuchar esto se va corriendo. El esposo de su amiga le aconseja crear su propia empresa, con esto podría comprar y vender a placer. Para ello es necesario 4 personas que la respalden. El esposo de su amiga será uno de ellos, otro joven también será parte, lo considera una inversión después de ver sus creaciones. El otro se une para sacar beneficios y por último la jefa del gremio en nombre de su esposo será la última persona en respaldarla. Con la creación de su propia compañía podrá obtener los materiales que guste sin limitaciones, así rapidito firma los papeles. La señora le enseñará a ser la directora de su empresa. Primero, para no ser subestimada, debe vestirse apropiadamente. Acá nos enteramos que en el maquillaje se usan materiales de monstruos. Desde ahora se llamarán de manera casual, además debería de ir a un templo para que le sanen los ojos y así dejar de usar lentes. Lo que ha hecho por la prota es nada comparado a lo que hizo su padre. Él fue quien le presentó a su marido. Una vez le dijo que si la prota tenía problemas como artífice o como mujer le diera un consejo. A pesar de que el padre de la prota siempre estaba bebiendo, su gran afición era hacer que le debieran favores. De regreso con el soldado entrega el informe. Por haber acabado con un dragón se ganará un título, pero
pero lo rechaza, ya que solo había dado el golpe final. De igual manera, rechaza la recomendación a Guardia Real. Lo que pide es una carta de presentación para el gremio. Quiere darle las gracias a la persona que la salvó con la poción, en otras palabras, la prota. Con la carta en mano, no debería de pasar nada si se ven en un restaurante. Desde ahora ya no utilizará lentes. Por recomendación de la encargada del gremio, fue a la iglesia y le sanaron la vista, pero le salió costoso. En eso se aparece el caballero preguntándole si es pariente de un tal Dali. Si recordamos, solo la había visto en su aspecto de hombre. Viéndola bien, en una se da cuenta que son la misma persona. La reconoció por el color de sus ojos y de cómo desvió la mirada, además de su olor. Viéndola sola, solicita acompañarla, pero si en realidad tiene pareja y lo está esperando, desistirá. Claramente no sabe que la prota rompió su compromiso y está soltera. Él se dirigía al gremio a buscarla, iba a preguntar si la conocían, para de esta manera pagarle la poción de curación y también devolverle su abrigo. Tomándole la palabra sobre que si la veía por la ciudad le aceptaría la bebida, le invita a la comida. Así pide vino, un pan y una tabla de queso. Agarrándola distraída, le dice que en el bosque no se había dado cuenta de lo tan bella que es. Contestándole de manera muy educada, le cuenta que su padre era varón honorífico y por eso sabe la manera correcta de comportarse. La gran pregunta es por qué viajaba vestida de hombre. No es seguro que una mujer esté por el bosque sola. Brindando por el reencuentro, sus ojos están mejor. Respecto al abrigo que le dejó en plena lluvia, este era de su padre. Enterándose, promete lavarlo y devolvérselo. Aún desconociendo mucho de la prota, se presenta como es debido. Ella es Dalia, una artífice mágica y es la creadora del impermeable de donde se sentó. Por su recomendación, ahora está haciendo una versión más ligera y transpirable. De esta forma hará que acampar sea más sencillo. Acabándose el vino, va por más, cuando de la nada se aparece su ex con su nueva esposa. La desgraciada, enfrente de todo, se disculpa por ser la culpable de romper su compromiso. Salvándola de tal incomodidad, asume su papel de caballero. Está agradecido que esté soltera, ya que cuando no aceptó su invitación la primera vez, le invadió la tristeza. Pero al encontrarla de nuevo, se ha llenado de felicidad. Así se revela que es de los caballeros del Palacio Real, en otras palabras, de una gran familia. Ignorando a los otros dos, solicita su compañía. Después de salvarla, espera que su actuación no le cause problemas, ya que su ex también es de una reconocida empresa. No tiene de qué preocuparse, solo le sorprendió la forma en que se estaba expresando. En el fondo, no estaba mintiendo. Aquella vez en la lluvia lo rechazó a pesar de que quería verla de nuevo. Y tal vez si sabía que era una mujer, no habrían disfrutado de la comida ni de su compañía en aquel momento. Acá le cuenta que sus padres los habían forzado a comprometerse y antes de casarse su ex dijo haber encontrado el amor verdadero. El joven no entiende qué es el amor verdadero, al igual que la prota, y sin darse cuenta ya estaban tomados de la mano. Habiéndose malogrado su comida, se la lleva a un bar. Este está completamente lleno, así que para tener un poco de privacidad, saca un dispositivo. Generalmente lo usa para hablar de la gran reforma del agua. Su familia es muy reconocida por ello, pero él no participó y siendo el más joven le dieron libertad absoluta. El dispositivo cubre el sonido con otro para que se anulen entre sí, dándoles absoluta privacidad y tal vez fue creado por algún mago. Cambiando otra vez su forma de hablar, la sonroja. Generalmente lleva abrigo con capucha o lentes, pero hoy intentaba destacar porque quería encontrarla. Siguiendo conversando de artefactos mágicos, solo se puede poner un tipo de magia a un objeto. Lo de poner varios es algo reservado para magos y alquimistas. Con esto tiene la idea de poner una magia diferente a la espada y otra a la funda, pareciendo prácticamente una espada mágica, ya que estas son armas de ensueño. Ahora, para que lo pueda llamar por su nombre, pedirán a un notario papeles que certifiquen que no le está faltando el respeto por su posición. Además, como es el único de su familia que no puede usar magia, está siendo de ciudadano normal. Para iniciar con su teoría, empezarán con una espada barata y evitándose todo el papeleo, lo llamará por su nombre cuando estén a solas.
acompañándola hasta su casa, vivía a las afueras de la ciudad. La gente lo llamaba la Torre Verde. Hace mucho había un muro del palacio cerca. Cuando lo quitaron, su abuelo pudo quedarse las piedras y la construyó. Pagándole por su ayuda en el bosque, pide venir otro día para devolverle su abrigo y tal vez luego puedan ir a la tienda de artefactos mágicos. A ese lugar solo se puede entrar con una invitación, pero como irá con él, no habrá problema. Durmiendo, tiene el recuerdo de su padre disfrutando de una bebida junto a un objeto mágico. Lo sucedido le cuenta a la jefa del gremio. Acá le dice lo cuán famoso es el caballero. Además, al lugar a donde irán, venden solamente artefactos para nobles. Llegando, se había emocionado y salió un poco antes de su casa. Después de devolverle el abrigo, se cubre y usa lentes para no llamar la atención. Pero igual, las chicas caen rendidas ante su belleza. El dueño de la tienda es un artífice mágico y de buena posición. Además, fue el creador del famosísimo aire frío y su padre siempre hablaba de él. En este lugar, al ser exclusivo, deben seguir las normas de la nobleza. Tomándola de la mano, ven cada uno de los objetos. El dueño y creador, escuchando su apellido, revela que conoció a su padre desde la secundaria y solían verse en las reuniones de la alta clase. Ahora, con su repentino fallecimiento, siente mucho su pérdida. Los objetos en exhibición están muy elaborados estéticamente. A solas le entrega una tarjeta dorada. Con ella podrá venir a la tienda cuando desee. La razón de dársela es porque le debía mucho a su padre. Hace años le pidió que si la prota pasaba por su tienda le enseñara los artefactos exclusivos para la nobleza. Con esto puede decir que cuando se vaya a la otra vida habrá cumplido su promesa. Lo que su padre hizo por él fue... ¿Es un qué? Cuando era joven, su esposa se fugó con un empleado junto a todito su dinero. Con ello no sabía si cerrar o endeudarse, entonces vino el padre de la prota. Lo llevó a beber a un pequeño puesto, se divirtieron mucho y su consejo fue encontrar a otra mujer e incluso presumió que a él lo amaba una señorita muy joven. No entendiendo mucho, lo acompañó hasta su casa. Acá la conoció por primera vez y se dio cuenta que se refería a su hija. En la torre no corría mucho aire y pasaban todo el tiempo con calor, así que por su consejo creó el dispositivo de aire frío. Gracias a esto se hizo famoso, pudo reconstruir su local y salir de la quiebra. Lo lamentable es que solo podían beber en las reuniones de la nobleza. De haber sabido que le quedaba poco tiempo, lo habría invitado a divertirse antes. Con esto le revela que su padre en verano siempre bebía frente a su creación y brindaba en su nombre. Enterándose, se pone a llorar. Saliendo, en la parte de atrás de la tarjeta estaba escrito con la letra de su padre. Todas las veces que lo veía dejaba el abrigo en cualquier parte, bebía de más y nunca dormía en su cama. Era como si quisiera que lo viera a propósito de mala manera, pero después de su muerte le está demostrando cuán bueno era. Habiendo perdido la compostura al recordar a su padre, se disculpa. No esperaba hablar de él en un local así. Ya ha pasado un año desde su fallecimiento. Preocupándose, le pide acompañarla al local en su próxima visita, y no es que hizo algo inapropiado, sino que al caerle bien al dueño de la tienda aumenta su preocupación. Resulta que el señor, al ser noble, no tiene problemas con el matrimonio múltiple y ya tiene dos esposas de la edad de la prota, por ello está preocupado de que también pueda seducirla. Con este buen tiempo acompañarán el almuerzo con una cerveza de un puesto ambulante del distrito central. Después de comprar le da un anillo, cuando coman juntos deberá ponérselo. Esto lo hace por si alguien envenena su comida con el propósito de hacerle daño. Él ya ha desarrollado resistencia y lleva una protección en su tobillo, haciéndole caso se lo pone. Yendo por más comida, un desconocido quiere llevársela. Juntándose la gente, saca un artefacto con el que crea hielo. Así el joven se disculpa por no llegar a tiempo. En sí fue el mejor momento para probar su artefacto y tal vez podría usarlo para añadir magia congelante a una espada. Cuando regresen comprará una espada corta. Emocionada quiere acompañarlo. Su padre nunca la había llevado a una tienda de armas. En la academia se había quemado con un slime en el proceso de creación de la tela impermeable. Normalmente solía mezclarlo con una espátula de cristal, pero se distrajo y lo hizo con la mano.
mano. Encima, el slime era negro. Su veneno, al ser calmante, no sintió nada, pero su padre le envolvió la mano y la cargó hasta la iglesia. De esta manera, nunca supo qué tan grave fue la quemadura. Además, el pago fue de 2 monedas de oro. Con esto último, le revela que no fue una simple quemadura, con lo que cobraron tal vez y hasta el daño llegó al hueso. Algunas personas mueren del solo impacto de ver esas heridas, y por eso su padre no dejó que viera su mano. Aunque parezca increíble, un slime puede vencer incluso a un caballero. Como agradecimiento, lo invita a cenar. Pasando las horas conversando, le ayuda en la limpieza. Queriendo aún seguir hablando, le propone abrir otra botella. A pesar de no tener un toque de queda como caballero, le pide ser un poco más precavida. Debería de atarlo, lanzarlo afuera y conversar desde la ventana. Aunque no lo crea, ella siempre ha estado en guardia. Además, no cree que estén coqueteando. Siempre piensa en los artefactos mágicos, pero no en el amor. Y por el momento no es algo que le interese demasiado. El joven también piensa lo mismo. Entonces deciden seguir siendo amigos que hablan de artefactos mágicos y espadas. Él no tiene muchos amigos. Sus amistades se rompen por asuntos con las mujeres. La novia de uno de sus amigos le dijo que le gustaba y así perdió a un amigo. La hermana menor de otro amigo intentó ligar con él a pesar de tener prometido. Al rechazarla, mintió y lo acusó de acosador. Hoy en día asiste a la fiesta con una duquesa viuda. De esta manera los dos no atraen miradas de nadie. A ella la considera como su tía. Era amiga de su madre y le enseñó a ser noble, además de siempre haberlo cuidado. Mirándose en el reflejo de la ventana, revela que odia su cara. En la iglesia le dijeron que sus ojos son una bendición de los dioses. Al ser dorados atraen a la gente. La realidad es que atraen su avaricia. Tratando de ayudarlo, pondrá magia en unos lentes. Para ello usará el cristal de hada. Al ser complicado, existe la posibilidad de que fracase. Su padre le había recomendado hablar con los materiales. Siguiendo el consejo, contacta con las hadas. Su deseo es verlo feliz y no esconderse por sus ojos. Sufriendo, logra hacer unos lentes con el que le cambie el color. Agradeciendo, quiere compensarla, pero lo hizo con materiales sobrantes, así que no tiene de qué preocuparse. Insistente, traerá el dinero equivalente. Además, desea tener otro par. Con sus nuevos lentes, nadie lo mire y puede caminar libremente. De niño, su madre se lanzó a la batalla para protegerlo. Lastimosamente falleció. Después de perderla, su entorno era inestable. La gente lo miraba de otro modo. Luego se dedicó a la espada para escapar. Tras huirse a la unidad que menos encajaba con su posición actual, todo se le hizo más fácil. Incluso ahora tiene una vida y relaciones que le es suficiente. Pero todavía sigue con el pensamiento de que tal vez hubiera podido salvar a su madre si tenía una espada mágica. Con esto cree que la prota es alguien increíble. Solo se han visto 3 veces y ya le ha cambiado la vida. Su forma de trabajar es lo más hermoso que ha visto, pero siguiendo los deseos de la prota se convence de que su admiración no es amor. Ahora solo quiere poder estar a su lado como compañero, respetándola. De regreso con el ex, su hermano mayor por fin regresa. Enterándose de todo el lío causado en su ausencia, le pide saber qué no le gustó de la prota. Y ojito con esto, porque le revela que su nueva prometida no es una noble. Ella es hija del hermano menor de un visconde y de una sirviente. La familia del visconde le pagó una buena suma en su día para cortar la relación. Si no le importa saber quién es en realidad, no habrá problemas, pero no debe de subestimar a la nobleza. Si se mete en líos con su familia, la compañía caerá. De esta manera le explica la razón de por qué se arregló el compromiso con la prota. Fue el padre del desgraciado quien solicitó el matrimonio, ya que aquí no hay nadie que pueda ayudarlo como artífice mágico. El padre de la prota aceptó en parte por egoísmo. Un artífice mágica tan hábil como la prota, pero sin familia, es un objetivo muy fácil. Entonces acordó de que la empresa los protegería a los dos. El desgraciado, en su ignorancia, piensa que solo querían utilizarlo, pero la realidad es que el padre de la prota solía decir que él era un buen hombre y algún día lo superará. Su deseo era que los dos se apoyaran haciendo artefactos mágicos, pero lo echó a perder. Regresando sin avisarle, le paga por los lentes. Además, trajo el documento donde se afirma que podrá hablar con él libremente sin ser considerada una irrespetuosa. Esto es lo mínimo que puede hacer. Con los lentes vino desde la capital y nadie se fijó en él. Nadie preguntó su nombre, sintiéndose por primera vez libre. Viéndola ocupada, la visitará otro
otro día. La gente a veces se burla de ella por ser una simple artífice mágica. No puede usar magia complicada como los magos. Pese a ello, a veces sus creaciones hacen feliz a la gente. Tal es el caso del impermeable, la secadora de pelo y los lentes. Entonces seguirá haciendo nuevas creaciones, terminando así los 6 primeros capítulos. Y si te gustó el resumen, no olvides suscribirte. Gracias. Tall buildings, as the chemicals they take us higher.